Sí, el 1 de octubre, el Caraí Octubre, que tiene, es una cultura milenaria de los hermanos guaraníes y que es un rescate también que hacemos nosotros desde la Dirección de Patrimonio. Es una comida donde se quiere demostrar con esto de que también se debe plantar, se debe hacer la huerta en su casa. Y con todo eso es lo que se utiliza. Después de pasar el invierno, se hace esta comida que es fuerte y que demuestra que se tiene para comer. Porque el Caraí Octubre le gusta la miseria, le gusta ver que no tengan para comer. Entonces hoy vamos a tener acá un personaje, el Caraí Octubre, que va a estar dando vuelta, porque es un inspector también. Es el que mira en las familias si han cumplido con eso de trabajar la tierra, de plantar las verduras, que le va a servir después que pase el invierno para las comidas. Entonces va a estar dando vuelta y cuando empiecen a servir el yopará se va a ir porque a él no le gusta que haya la opulencia. Entonces como él está buscando quién fue así de miserable de que ni siquiera plantó algo para comer. El famoso yopará. Y bueno, ¿quién te lleva el yopará? Bueno, lleva todas las verduras, perejil, cebollita, morrón, los tipos de carne, batata, mandioca, de carnes de vaca, de cerdo, lleva gallina, chorizo. Es decir, que es como un locro diferente y especial para esta fecha. Bueno, así que, y siempre y cuando, mucho tiene que ver lo que decía, ¿no? Con todas verduras sacadas de la misma tierra nuestra. Exactamente, con todas las verduras que se ha plantado con anterioridad y que se ha cruzado el invierno y entonces en esta fecha se debe hacer la comilona, que es el yopará.